A un año de haberse registrado el primer caso de coronavirus COVID-19 en la ciudad china de Wuhan y luego de haberse declarado la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, OMS, se han optado por distintas estrategias para mitigar el virus, que van desde el uso de cubrebocas hasta el diagnóstico de la enfermedad a través de diversas pruebas de laboratorio. Es bien sabido que todas las organizaciones de salud tienen a bien tratar de saber si tengo o no tengo una infección, la que sea. Hacerse la prueba no implica que me diga cómo estoy. Entre las estrategias adoptadas en nuestro país está la toma, manejo y envío de muestras para diagnóstico de la enfermedad por medio de la prueba de reacción en cadena de la polimerasa PCR, misma que requiere de un exudado faríngeo. Esta recoge una muestra del virus al insertar un hisopo en la parte superior de la garganta a través de las fosas nasales y hoy en día es la de mayor demanda y efectividad. De acuerdo a la sintomatología o el cuadro clínico, vamos a poder ofertar los tres tipos de prueba. El de primera elección, te comentaba, es la PCR. Cuando tenemos uno, dos días, o lo más común, el ejemplo, es que nos reunimos, nos vimos, por ejemplo, ahorita, y sabes que, licenciada, salí positivo a COVID, estuvimos cerca, a partir del día 6 en que nos vemos, ya es importante o para diagnosticar una PCR. Por el tiempo corto, y es que las otras tendríamos que esperar mayor a 10 días. Existen también las pruebas de antígeno, las cuales los especialistas recomiendan su aplicación de 1 a 3 días con sintomatología, y después del día 10 al 15 las pruebas de anticuerpos. Es conveniente que usted se pueda realizar en algún laboratorio en donde la demanda ha ido disminuyendo de forma considerable a lo largo de la pandemia. Fue diciembre, enero, febrero. La demanda sí fue muy, muy, muy alta. ¿Hasta cuántas pruebas, por ejemplo, mensuales han realizado? En PCR y antígeno, que son las que han tenido un poquito más demanda, pues sí se eleva, sí hay variación. En PCR yo calculo mensualmente son unas 250, 300 PCRs. De antígeno, unas 800, 900 mensuales. ¿Es alta todavía la demanda? Bastante. Ahorita, esta semana, yo calculo que en el mes lo que vamos, vamos por debajo de la mitad. No obstante, la efectividad en la toma de la muestra va a permitir que la confiabilidad de los resultados estén por arriba del 90%. Los protocolos para la toma de estas muestras están determinados por la COFEPRIS. Muchas veces el paciente ya se encuentra aislado en casa. El paciente es adulto o joven o eso, pero si es una fase 1, pues tranquilo, se puede recibir en lo que es el laboratorio. Si es una fase o está hospitalizado, ya contamos con un equipo que es Tyvek, unas máscaras de protección completo, todo lo marca 3M, que es lo mejor que hay ahorita en equipo de seguridad. Entonces, si es muy tranquilo o asintomático, con batas, con desechables, un equipo de protección. Los costos en promedio de las pruebas de laboratorio han ido disminuyendo debido a la demanda y al control de la pandemia que ahora se tiene mediante la aplicación de la vacuna. No obstante, la prueba de PCR tiene un costo promedio de entre los 2,800 y 3,500 pesos. Sin embargo, al inicio de la pandemia el precio alcanzó hasta los 5,000 pesos. Las de antígeno tienen un valor de 1,100 pesos, mientras que las pruebas rápidas no se realizan en laboratorios porque tienen alto grado de falso positivo. Con imágenes de Shani Cerqueda, Cintia Cante, Mega Noticias.